Dios les pague, queridos hermanos, por recibirnos. Amadísimos hermanos de Ciudad Bolívar, Dios les ha de pagar. Quiero compartirles muy brevemente dos elementos. Primero, lo del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21. Quiero simplemente comentárselos. Jesús camina sobre las aguas. Y en un momento determinado, Pedro lo ve y le dice, después de sentir mucho miedo porque creía que era un fantasma, le dice que lo invite a caminar sobre el agua y Pedro camina. Y en un momento determinado, Pedro se hunde. Y Jesús lo toma y lo lleva hasta la barca. ¿Por qué nos hundimos en la vida? ¿Por qué no tenemos fe? En estos días le escuchaba a alguien decir, Padre, me va muy mal en la vida. Padre, tengo muchísimas dificultades. Padre, mi vida no funciona. Mi vida es un caos. Yo le decía, ¿pero cómo es tu fe? No, Padre, yo le pido a Dios y espero que Dios me responda. No, queridos hermanos, la fe no es la respuesta de lo que nosotros pedimos. La fe no es un trueque. La fe no es darle a Dios y Dios me da. No tengo que darte, nos dice Dios, porque me quieras, porque igual aunque no me amaras, yo te amara. Dice un hermoso himno, quizás del siglo XIV o del siglo XV. Dios nos va a amar siempre. Esos textos de Oseas, de Isaías y de Jeremías, con amor eterno te he amado y por eso te he elegido. El amor de Dios es eterno hacia la humanidad. ¿Cómo es mi fe? Nos dice Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, seguridad de los bienes futuros. Y nos dice Gaspar Astete en ese catecismo de 1599, él es un español jesuita, él decía que la fe no es más que el abandono confiado del hombre que se sabe en las manos de Dios. Pero Santa Teresa nos decía que la fe no es más que una plegaria eterna de amistad con aquel que sabemos que siempre nos va a amar. Queridos hermanos, tengamos fe, aunque caminemos sobre las aguas, aunque sintamos que nos hundamos, aunque sintamos que las situaciones son muy difíciles y muy adversas, el Señor siempre nos dice, no temas, yo estoy aquí. Y lo segundo que quería comentarles es un texto muy bonito de Santa Catalina de Siena. Es una santa de 1347, 1380, murió a los 33 años. Y Catalina se preguntaba todos los días, ¿dónde estás, Señor, cuando más te necesito? Y un día, cuando terminaba la situación difícil de la iglesia, el Señor le dijo, Catalina, yo estoy en tu corazón. Yo estoy y he estado en los momentos más difíciles de tu vida. Yo te he dado fuerza. Cuando usted sienta que Dios no está, Dios está allí a su lado. Siéntalo. Yo creo, desde la teología, perdonen que sea muy claro, no existen los silencios de Dios. Existe la sordera y la ceguera del ser humano frente a Dios que habla y frente a un Dios que interpela. María, auxilio de los cristianos, guarda, bendice y orienta siempre el corazón de tus hijos hacia la eternidad. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y de María. La santa que les vengo a hablar hoy es una monja polaca, perteneciente a la congregación de Nuestra Señora de la Divina Misericordia. Nació en 1905 y vivió hasta el 1938, o sea que murió a una edad aproximadamente de 32 años, perteneciente a una familia muy arraigada al catolicismo. Cuentan que en el momento cuando ella iba a hacer la primera comunión, ella, después de haber recibido ese sacramento, le besó las manos a sus padres y le pidió perdón por todas las ofensas que había cometido. Es la tercera de 8 hermanos, así que ella tenía que ayudarle a su mamá en los quehaceres de la casa, como cocinar, barrer, cuidar a sus hermanos y ordeñar las vacas. Santa Faustina nada más fue estudiar 3 años, porque su familia era de escasos recursos y no le podían brindar más educación. A la edad de 15 años tuvo esa inquietud por la vocación, por ser religiosa. Pero ella sabía que para ser religiosa tenía que tener algo de dinero. Entonces empezó a trabajar como una empleada doméstica en una casa. Y así también le podía colaborar a su familia. Santa Faustina, en un momento de oración con Jesús, Jesús le reveló que la quería en un monasterio en Varsovia. Bueno, ese momento se quedó así. Pero después, más adelante, Jesús la quería como su esposa y en un baile, cuando ella fue a un baile con su hermana,
ella se encontraba algo triste, pero no se sabía por qué se encontraba triste. En un momento, esta se para a bailar y puede ver el rostro de Jesús, ve a Jesús cómo sufría y cómo estaba despojado de sus vestiduras. Entonces, le dijo, Santa Faustina, ¿hasta cuándo me causarás tanto sufrimiento? Entonces esa Santa Faustina salió de ese lugar, huyó de ese lugar a una iglesia, obviamente sin levantar sospechas, a decirle, Jesús, ¿qué quieres de mí? Y pidiéndole perdón. Y Jesús le volvió a revelar, te quiero en un monasterio en Varsovia. Bueno, esa mujer salió allí inmediatamente y se fue a Varsovia sin despedirse de su familia. En ese momento, en ese lugar, habló con un sacerdote. Ese sacerdote le buscó hospedaje en una casa amiga. Ella tocó muchas puertas de muchas casas de religiosas y ninguna la recibieron. Hasta que en un momento la recibieron en una casa, en la casa de nuestras hermanas de la Divina Misericordia. Entró allí. Las primeras semanas fueron de mucha felicidad, una intensa felicidad de esta santa. Pero esa felicidad se fue desvaneciendo. Llegó la primera tribulencia. En esa tribulencia se le volvió a manifestar Jesús, pero ya tenía el rostro cubierto de llagas, heridas, y era un rostro totalmente maltratado. Entonces ella le preguntó, Jesús, ¿quién te ha hecho estas heridas? A lo que él le respondió, estas son las heridas que me harías si te retirarías del monasterio. Esta santa también se reveló y es la mensajera de la Divina Misericordia. La Divina Misericordia fue la que se le reveló a ella y dijo que lo pintara con esos dos rayos. ¿Esos dos rayos qué significan? Son las gracias de Dios que va a derramar en cada uno de nosotros. Y después de Dios, nadie como María.